6:30 de la tarde. Y en ese momento se enarboló la bandera azul y blanca, reflejo del hermoso cielo de la patria, saludada por una salva de artillería. ¡Bum! ¡Hola! Así nació la bandera argentina. Yeah.
propiamente como nació mi padre. Pero, ¿estamos muertos? No, se quedó en Italia. Me dijo, vieni Pasquale, va a la Argentina a fare la media. Y él se quedó allá, tranquilo, tranquilo. ¡Maledetto! ¡Pascalzone! ¡Bronzo! Ahora me siento mejor. ¿Y usted tiene marido, señora? No te voy el paso. ¿Es usted viuda? Sí, yo soy viuda. ¿Y no quiere ir a comer a la funda del Bacarís? ¡No! ¡Con mucho gusto! Ay, vamos. ¿Ahora? Ah, ¿sabe? Cuando lo recuerdo, me viene una cosa acá. Gabriel. Yo.
Está bien. Tano,
Tano, tenés que practicar la jota, porque si no, no vas a poder actuar en castellano. ¿Cómo no, señores generales? No. A ver, decí, jota. Jota. A ver, decí, jarrón. Carrón. Caja, cajita, cajón. Caja, cajita, cajón. No, bueno, seguí practicando. Ya va a salir, ya va a salir. ¿Cómo la tos? Que lo debe una fecha, mire lo que le traje. ¿Eh? Es un jarabe para los nervios que me dio mi tía Cotita, ¿saben? Pruebe, le va a hacer muy bien. Ella se relaja mucho cuando lo toma. ¿Estás seguro, nena? Sí. Bueno, a ver. Un poquito, ¿no? Bueno. ¿Un poquito más? Todo lo que quiera, no se preocupe. Ay, gracias. Permiso, a su salud, ¿eh?
¡No queda nada más por hacer entonces! ¡Pero no, mire, la ropa! ¡La escenografía, Tom! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Y también se os duda! ¡Este! ¡Pero lo tiene a este! ¡A la tana, a la rima, a la acera! ¡Entre los dos! ¿Por qué? ¿Por qué te pensaron que se iban a buscar David? ¡Pero la gente vio lo que hicieron! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Y se le pagará por eso! ¡Pero este intento por subvertir el orden no podía quedar impune! A los gringos se le va a picar a la residencia. Y seguramente se le han deportado. ¡Y el dramaturgo! ¡Lo vamos a acusar de tocar y de la pista! ¡Se pensaron! ¡Se pensaron que se iban a burlar de mí! ¡Un momento! ¡Si se los lleva a ellos, yo tampoco voy a trabajar en la prisión! ¡Nadie va a querer! ¡Pero qué pasa! ¡Está todo dado vuelta! ¡El que es mandado! ¿Ahora quién manda? ¡Patense, ponga orden! Por favor, señora, piensen lo que van a hacer. Es una función muy importante. Usted sabe cómo lo respetamos, don Natalio, pero no voy a dejar de hacer lo que corresponda. El señor intendente ha sido muy injusto al querer llevarse presa a esta gente, que se ha desnojado para poder terminar su trabajo a tiempo. ¿Verdad? Piénselo bien, por favor. La paz de publicidad es una sola vez. Sí, tiene razón. Son 100 años. Pero los pobres siempre somos despreciados y olvidados por los de arriba. ¿Y qué dice, señor intendente? Son 100 años. ¿O vamos a tener que esperar 100 años más para festejar todos juntos? ¿Y usted, don Natalio, no podría...? Yo ya no puedo hacer nada, señor intendente. Venga, vaya, por favor. No te desprecio, no. ¡Nada! ¿Qué he dicho? Nadie puede. Son 100 años, ¿no? Sí. La patria se la ves. Largar. ¡Que no lo hagas, carajo! ¡Usted la quiere! ¡Que corte, señorita! He dado para pacificar la situación. Un gentleman como yo sabe reconocer una derrota. La intendencia dio el ramo. Los grandes hombres sabemos ser bacanos. El intendente reconoció ser solo de cambio y hueso. Sabia decisión, señor intendente. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Pensé que no se hacía la orden, hermanita. Pero sí, se va a hacer. Vamos a cobrar, vamos a comer. Está todo bien, maestro. Por favor. No, no lo digo, Luisa. ¿Y por qué lo decís? Por primera vez en mi vida. Tengo ganas que esta obra se haga. Pero sí. A mí me pasa lo mismo. Me parece que son los viejitos y sentimentales. ¡Vamos, Grifa, ¿qué? ¡Señor! Después de todo esto, ¿sabe? A mí me gustaría participar de la obra. ¿Está bien? Participe si eso es lo que quiere. Muchas gracias, señor. Vaya, vaya. Que el gringo le va a dar muchas gracias. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Yo? Yo todavía tengo muchas cosas que hacer, la verdad. Pero quédese tranquilo, que lo voy a estar alentando a ustedes y a Carmencita desde la platea. Ah, sí. Y como dicen en el mundo del teatro, mucha fe para todos. Se agradece. ¡Cómo se acaba el laboratorio! ¡Lo retiremos!
seguramente van a quedar en el corazón de cada uno de nosotros. Solo quiero decirles que actúen y que toquen como si en cada una de esas butacas estuviesen sentados San Martín, Belgrano, Güemes, Moreno y otros tantos patriotas que dejaron la vida por este sueño. Porque para ellos es el homenaje que vamos a hacer. Y antes de hacer la función, quiero que hagamos un ritual que sea sentado. Vamos a contar hasta tres.